Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. El 2 de septiembre cumple 44 años de fundación. Es uno de los órganos armados que más rápido se constituyó tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. En ese año, en 1979, los que formaban parte de las filas del Ejército Popular Sandinista eran exguerrilleros y excombatientes del FSLN, o sea, que todos tenían una directriz partidaria que se mantendría inamovible hasta inicios de los años 90. Aquí Nicaragua libre. Pero con la derrota de Daniel Ortega frente a Violeta Barrios de Chamorro en febrero de 1990, bajo la promesa de paz de la única mujer presidenta que ha tenido el país, llegaría la transformación del órgano militar, que entre sus primeros cambios pasó a denominarse Ejército de Nicaragua. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. El intento por crear una institución al servicio del pueblo y para el pueblo sin ribetes partidarios duraría hasta 2007, año en el que Ortega retornó al poder gracias a una reforma constitucional que aminoró sustancialmente el porcentaje para alcanzar la silla presidencial. Los resultados son más riqueza para los que más tienen y más pobreza para los que menos tienen. Así, el caudillo sandinista puso fin a su racha de 3 derrotas consecutivas en ese intento voraz por llegar a la presidencia que acumulaba de 1990 al 2006. Con ello, también llegaba el interés por volver a convertir el ejército en un órgano partidario, sumiso a los intereses del que luego se convertiría en un tirano de la nueva dinastía. A los militares, entre sus primeras tareas, les recordó que la institución castrense se originó con el sandinismo y que era impensable hablar de seres apolíticos. Además, limpió el camino con los jefes que no estaban alineados, mandándolos a retiro, y colocó en el 2010 al general Julio César Avilés como el jefe del ejército, a quien, al igual que hace Ortegas, ha prorrogado en su cargo por 3 periodos consecutivos más, apoyado en una reforma al Código Militar que procuraría tener a sus fieles en el mando. Daniel Ortega, presidente de la República y jefe supremo del Ejército de Nicaragua. Pero también la dictadura apostó a la compra de voluntades y a pagar la fidelidad. A través del Instituto de Previsión Social Militar, inició nuevos negocios, donde los grandes favorecidos eran los altos cargos de la entidad Verde Olivo. Además, a las Fuerzas Armadas le ha incrementado año con año el presupuesto anual y es la institución a la que más ha premiado con entrega de terrenos cedidos por el Estado. El Ejército, a través del IPCM, se ha convertido en empresario en uniforme. Pero lo peor llegaría en el 2018. Mientras la pareja dictatorial ordenó una masacre contra la ciudadanía desarmada que se levantó en su contra, el ejército se negó a desmantelar a los grupos paramilitares. Por el contrario, mostró su fidelidad a los tiranos y organismos de derechos humanos, analizando meticulosamente las imágenes de las armas empleadas para la represión, no descartan la participación de militares encubiertos y el uso de artillería de la institución. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! ¡Viva! 2 años después, en 2020,
Estados Unidos sancionó al jefe militar que ya lleva más de 13 años al mando por estar políticamente alineado a los Ortega Murillos y al incluirlo en el combo de los violadores de derechos humanos. Leales, firmes y cohesionados en defensa de nuestra integridad territorial, y marcharemos leales, firmes y sin dobleces por nuestra independencia, por nuestra soberanía y nuestra autodeterminación nacional. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos El Ejército de Nicaragua, la entidad que abandonó la defensa del pueblo por sus intereses económicos. Marlin Balmaceda nos trae el paso a paso de esa involución que enfrenta la institución castrense de 2007 a la fecha, sometimiento que procura proteger su holding empresarial y sus privilegios. ¡Vista! ¡Derecho! Ese ejército popular sandinista de los 80, que pasó a ser desde los 90 el ejército de Nicaragua, nuevamente abandonó su carácter apolítico y apartidista para enfilarse bajo las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¡Tropas! ¡Firmes! ¡Derecho! Un plan fraguado por el caudillo sandinista y sus bases, que desde 2007, con el retorno a la presidencia del FSLN, pretendía controlar a todas las Fuerzas Armadas del país, que atrás dejarían su respeto a la Constitución Política de Nicaragua y la defensa de la soberanía nacional sin colores políticos. Después del triunfo de la Revolución Sandinista, que derrocó a la dictadura de los Somoza en 1979, se conformó un nuevo ejército. Un ejército que básicamente estaba compuesto por exguerrilleros, excombatientes. Y sin duda alguna, ese ejército llamado Ejército Popular Sandinista estaba al servicio absoluto de esa revolución. Pero iba más allá, y es que había una mezcla ejerciendo el poder de partido-ejército. Sin duda era un ejército indisolublemente ligado a una organización política, en este caso al Frente Sandinista, y tenía totalmente una parcialidad en favor del proyecto del Frente Sandinista. Escuchamos al opositor Héctor Mairena, quien hace una retrospectiva sobre los inicios en 1979 de ese cuerpo armado. Ese que se formó tras los fusiles que derrocaron a la dictadura somocista, sin imaginar que décadas después tendrían que alinearse al nuevo dictador, Ortega. ¡Que viva el ejército de Nicaragua! Con la llegada de los gobiernos liberales en los 90, se inició un proceso de transformación de la institución castrense durante 16 años, enfocado a, como explica Félix Maradiaga, quien fue secretario general del Ministerio de Defensa entre 2002 a 2006, en la independencia del órgano armado. Pero en 2007, esos esfuerzos, Ortega los tiraría por la borda. Desde que Ortega regresó al poder en 2007, gracias a la debilidad del sistema electoral, al pacto, a la división de los movimientos democráticos, uno de sus principales objetivos ha sido desmantelar los avances tímidos que tuvo el control civil democrático sobre el ejército y que se venían impulsando después de 1990. Recordemos que el ejército había experimentado 16 años de transición democrática, en los cuales se implementaron reformas como el Código Militar, también la Reforma Constitucional de 1995, que establecía que el ejército debía ser apartidista, no deliberante, subordinado a la autoridad civil a través del ministerio correspondiente. Y posteriormente se creó la Ley 290 en 1998, que en su artículo 20 establecía mecanismos de control civil para evitar que el ejército fuera instrumentalizado con fines partidistas. El tirano lo tenía claro.
Su meta era apoderarse del control de las Fuerzas Armadas, y esa acción la gestaría poco a poco, bajo la compra de fidelidades y la premiación a los altos jefes, a los que les ofrecía negocios jugosos a cambio de protección ciega y respaldo a su represión. Obviamente Ortega inició un proceso de concentración de poder que llevó a cooptar a los jefes militares. Y eso pasó por cooptar a Omar Hales Leben y a Julio Avilés, que ya tiene varios periodos al mando del ejército, rompiendo con una tradición que se inició con Joaquín Cuadra, quien sucedió a Humberto Ortega, que fueron 5 años y fuera, pasaron a retiro. Así ocurrió con Joaquín, ocurrió con Javier Carrión y con Omar Hales Leben. Esa tradición se ha roto con Julio Avilés por voluntad de Daniel Ortega y por complicidad del mismo Avilés, obviamente. Han retirado de la jefatura militar a altos oficiales que no les parecen confiables. Y eso ha llevado pues a una subordinación vergonzosa. Así llegó una reforma al Código Militar para permitir la continuidad en el cargo del jefe del ejército, modificación que sostendrá en el puesto hasta el 21 de febrero de 2025 al sancionado general Julio César Avilés. Pero la institución castrense también tendría otros privilegios. Se ha constituido como el órgano al que más han premiado con donaciones de terrenos del Estado. Una recopilación de Confidencial detalla que en los 4 periodos orteguistas el ejército ha recibido 184 lotes de los 435 que ha distribuido la Procuraduría General de la República, lo que representa el 42.2% del total. Y es más, enfatiza que durante 2018, cuando el Ejecutivo ordenó masacrar al pueblo y los militares callaron y se volvieron cómplices de esos crímenes, todos los terrenos fueron designados para las Fuerzas Armadas, una forma de pagar por su silencio cómplice y acompañamiento. A pesar de su origen sandinista, a partir de 1998 se implementó un plan para profesionalizar y despartidizar a la oficialidad del ejército con cursos en el exterior. Este plan se amplió, por ejemplo, con el proyecto de política de defensa conocido como Libro Blanco, que incluía entre varias tareas la formación de la oficialidad en academias militares en Estados Unidos, en Chile, en España, en Francia. Sin embargo, cuando Ortega regresó al poder en 2007, dejó sin funciones al Ministerio de Defensa, reformó la Ley 290 y envió a retiro temprano a la oficialidad que esa familia dictatorial no consideraba o no percibía como leal a su visión partidista e ideológica. Esto es importante analizarlo porque, como resultado de ello, el ejército de Nicaragua actualmente tiene una cúpula militar altamente ideologizada, obviamente a favor de Ortega y de su proyecto, lo que explica su actuación a través de 2018. Pero ese sometimiento e involución también ha sido logrado con la generosidad del régimen de Nicaragua, que ha respaldado los negocios e inversiones del ejército, que tiene sus tentáculos en empresas de seguridad privada, empresas de construcción, urbanizadoras, bienes raíces, acciones en bancos y hasta en la Universidad Americana, la misma que le negó a más de 600 exalumnos de la UCA continuar sus estudios en ese campus por órdenes de Rosario Murillo. Significaba poner en juego todo eso, la amistad perversa entre ellos, los intereses empresariales, la fluidez de recursos que le garantiza el régimen a través del presupuesto general de la República,
las posiciones de diversos mandos del ejército sandinista en diversas empresas e instituciones de Nicaragua. Es decir, es una telaraña, un conglomerado de intereses que ellos no van a sacrificar por 300, 500, 600 estudiantes, por supuesto que no. Es decir, ahí no hay vuelta de hoja, ahí si el régimen dice no acepten estudiantes, ellos van a acatar la orden, porque tampoco es muy difícil de acatarla. Es decir, no es que ellos iban a entrar a negociar, iban a pedir una reunión con la pareja malévola para discutir otras opciones que pudieran favorecer a los estudiantes. Eso jamás iba a suceder. Es decir, ahí los intereses están claros, los estudiantes simplemente son otras víctimas del sistema, del régimen, y como otras miles de víctimas, cientos de miles de víctimas que se busquen la vida como puedan, ¿no? Porque los negocios entre el régimen y el ejército sandinista, por supuesto que deben de seguir. Tras esas anclas que se mueven en el ejército, que buscan ganar-ganar, explica el investigador en temas de seguridad y defensa Javier Meléndez, están los altos jefes de esa institución, y no fallan los directivos del Instituto de Previsión Social Militar, el brazo financiero de los militares, y quienes mueven sus hilos en la UAM, el Banco de Finanzas y negocios en los que los militares son accionistas. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. Desfila bloque de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, con sus unidades blindadas y de tanques, artillería terrestre y antiaérea, constituye el puño de acero del Ejército de Nicaragua. Otra forma de doblarles el brazo y hacer bajar los fusiles a los militares ha sido a través del presupuesto general de la República. El ejército está, al igual que la policía, entre las instituciones a las que más se les ha aumentado sus ingresos. Es más, de 2007 a 2023, la proporción en metálico ha sido casi 4 veces mayor. En 2007, las Fuerzas Armadas recibieron unos 717 millones de córdobas vía presupuesto, y para 2023 se les destinó más de 3.455 millones de córdobas. Pero no solo monetariamente los han comprado, el Ejecutivo se ha blindado con más soldados. Al cierre del periodo del presidente Enrique Bolaños en 2006, la institución castrense contaba con 10.553 efectivos militares y actualmente hay 15.705, lo que significa un aumento que roza el 50%. Yo no dudo que dentro del ejército, oficiales, clases, soldados, haya inconformidad silenciosa con el rumbo que Ortega le ha impreso al ejército mediante la complicidad, repito, de Julio César Avilés. Y hay que advertir también que los oficiales actuales del ejército, clases y soldados que se vieron involucrados en los crímenes, en la represión del 2018 y los siguientes años, deben estar claros que ellos también pagarán individualmente por sus crímenes y que necesariamente deberán comparecer ante la justicia. Ni las sanciones a los altos militares como el propio Avilés o el general de brigada Julio Modesto Rodríguez Valladares, director del IPSM, ha sacudido al ejército, que sigue cabizbajo frente a los Ortega Murillo y de espalda a los nicaragüenses. ¡Otra!
hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulo66.com /donar. También usted puede informarse con nosotros en todas nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Soy Álvaro Navarro. Que pase usted una buena tarde.